Primero es hacer un llamado a toda la ciudadanía, a todas las personas que tienen, bueno, pues el compromiso o la responsabilidad de llevar un guía en la mano. Raquel Peña, vicepresidenta de la República, envió sus condolencias a los familiares de las 10 víctimas, la mayoría oriundas de los distritos municipales de El Carril y Quitasueño. Peña lamentó el suceso y llamó a la prudencia a los conductores. Los accidentes suceden, ahora hay que ver cuáles fueron realmente las causas. Y es muy lamentable mandar también, bueno, pues el sentimiento de condolencias a todas las familias que perdieron seres humanos en el día de ayer, y la verdad es que es muy triste, pero tenemos que seguir avanzando para ver cómo disminuimos tantos accidentes que ocurren aquí en la República Dominicana. La funcionaria palaciega aseguró que el gobierno trabaja en estrategias para erradicar este mal que, según expertos, se ha convertido en una de las primeras causas de muertes en el país. Hemos realizado varias reuniones en tiempos anteriores. Paulatinamente hemos ido avanzando, pero definitivamente hay que hacer un pensamiento estratégico para ver cómo nosotros erradicamos o disminuimos tantos accidentes en la República Dominicana. Recientemente, especialistas del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora alertaban sobre el aumento del número de víctimas mortales y pacientes con traumas debido a accidentes de tránsito. Este centro experimentó un nuevo récord en los últimos 10 meses, con más de 32,000 emergencias a un costo que superan los 260 millones de pesos. Margaret Ramírez, RNN.